Sí, bueno, hasta el 2-0 me gustó, después estuvimos 10-15 minutos que nos relajamos, después volvimos a ir, pero bueno, es normal, ¿no? El partido de hoy no se pueden sacar conclusiones, se pueden sacar conclusiones que las metimos, que seguimos estando enchufados, como están los chicos entrenando, como salieron al campo, es lo que me gusta. Finiquitar los partidos, si eres superior los tienes que finiquitar así como los tienes que finiquitar y después a verlas venir, ¿no? Y al final me da pena porque, bueno, no me gusta que escucho uno, ni menos en categoría preferente porque no me gusta, pero bueno, fútbol, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros respetamos al rival, atacándolos y siendo nosotros, pero me sigo quedando con la actitud de los chicos desde el calentamiento, yo sabía que el partido íbamos a ganar. Juan Carlos, el deseo de todos es un poco lo que hablábamos, un punto de inflexión desde el partido el otro día con el San Antonio. Ahora una piedra de toque importante el próximo viernes con el BCR en el norte. Sí, vamos a tener un partido donde va a ser más segunda jugada, más ayuda, más juego directo. Vamos a hacer otro tipo de fútbol, pero que también es fútbol, ¿no? Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible a ese campo. Y bueno, yo creo que me quedo con la actitud de los chicos, viendo la intensidad de los chicos, viendo la actitud de los chicos, ahora mismo estoy tranquilo. Es la duda que manifestabas el lunes, que ahora viene un rival un poquillo, no por valorarlo, con menos competitividad que el San Antonio, que se te relajara. Salieron enchufadísimos y en minutos finiquitaron el partido. Sí, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Cuando un equipo es superior tienes que demostrarlo desde la salida, que es lo que han hecho los chicos. Sales con intensidad, sales con ganas, matas el partido y después pues te tienes que relajar, ¿no? Es normal que los chicos se relajen, porque bueno, al final a ellos lo que les gusta es jugar al fútbol y es normal que se relajen. Podías haber metido más, te podías haber metido alguno dentro de esa relajación, pero mira, esto acabó, ¿no? Acabó, el lunes pensar en Becerril, trabajar, creo que la Estrella ha vuelto a empatar. Costa ya la cerró, ya se van... Pues estamos a 5 puntos de arriba y seguimos, ¿no? San Antonio ganó muy apurado a la Feria, como ser. Sí, es que bueno, que yo creo que quitando a lo mejor el balo, el Taiche, a lo mejor, todo está igualado. Ahora han cambiado de entrenador el San Pedro porque todo el mundo, nadie quiere perder. Hay una segunda vuelta. Se ha llevado una goleada buena hoy en el Marino. Ya, pero bueno, ahí ahora empezarán los que se quieren salvar, los que se quieren meter arriba. Ahora va a haber más de un resultado. Claro, el Balo en su casa seguramente apretará esta semana al San Antonio, porque bueno, se está viendo que está abajo otra vez después de estar tranquilo y no hay que relajarse. Nosotros tenemos un partido muy, muy complicado con los pupilos de mi amigo Juan Germán, pero bueno, hay que ir a competir.